cazador de imágenes, el fotógrafo Luis Calvillo Vega, apunta con su cámara de cajón Agfa Synchro 2. Visionario de su tiempo y enamorado de su solar natal del barrio de la Valenciana, nos captura escenas de una época inolvidable. He averiguado que por mis venas corre sangre árabe, española y mexicana. Así que para el baile de la universidad me vestí de árabe y ahí encontré mi verdadera esencia y me hice llamar Mustafa. La retina de Mustafa se llena de la plaza de San Roque. Hijo de un herrero, observa el imperio de las baratijas donde los ropavejeros han sentado sus reales. Botones de hueso y latón, ropa de otro tiempo, zapatos sin par en los estertores de sus últimos días. Coloquio de primeros, criterio de vendedores a la casa de clientes fugitivos. Hay de todo. Picos, palas, cascos, viejas lámparas de tungsteno. ¿Y qué dos tamiz? Herraduras de las mulas. ¡Elegas! La lente de Mustafa apunta a dos hombres que están en la esquina de la plaza. Uno es bajito, ceja poblada y bigote de actor de cine. Su nombre, Enrique Ruelas, que con sus ojos soñadores mira fascinado la plaza. El otro es delgado y de bigote, pelo relamido, porta un traje oscuro muy formal. Es el rector de la Universidad de Guanajuato, Armando Olivares. Este es el lugar perfecto para los entremeses. Aquí debe ser ese lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Sabías que debajo de la plaza hubo un camposanto con los muertos de la peste? No, no lo sabía. Quizá erradica su encanto metafísico, pero que si era enmarañado de cables en la plaza. Pero ese infame poste a mitad de la plaza y la telaraña de cables que de él salen nunca podrán alternar con los personajes de Cervantes. Cuando camino por las calles de Guanajuato, imagino damas, caballeros vestidos de seda. Sueño con un gran teatro al aire libre donde participen los carniceros, las amas de casa, los estudiantes, los obreros y hasta un rector podría tener su papel. Las universidades del país están encantadas de que Guanajuato sea sede de la asamblea. Es que no te preocupes.
Hablaré con el gobernador y quitaremos ese poste que parece frenar tus aladas imaginaciones. Una cuadrilla de trabajadores de gobierno se da a la tarea de acabar con la enmarañada telaraña. ¡Ah, maestro! ¡Qué amplio se ve el espacio ya sin poste! Bueno, sí, pero como que le falta algo. No sé, algo como una cruz, como la de la Plaza de Córdoba en España. Eso le daría el toque ideal. Y la cruz fue puesta. Y forjaron sus cerrajos. El pintor Manuel Leal se encargó de ella. No faltó quien dijera, bueno, si esta nueva la cruz, ¿por qué están tan retorcidos esos faroles? Cosa que enojó mucho a Leal. Ruelas traza sus sueños y escenarios en las servilletas del Café Valadez, donde tiene asignada su mesa. Cazador de luz. Las ideas van y vienen en su cabeza. Y mira con otros ojos esta ciudad para transformarla en arte. Las calles se estrechan y luego se abren. Tuercen a la izquierda y luego vuelven a engrosarse. Y al final está esa casona azul. Armando, ¿cómo andamos, Daniel? No, Enrique, ya no tenemos nada. Es que esto está creciendo mucho y yo necesito asistentes. ¿Qué te parecen Eugenio Trueba y Luis Pablo Castro? Bueno, pues sin duda son los adecuados. Un actor y el otro escritor. ¿No? Está bien. Ruelas, imagina meter a todo Guanajuato en su mundo, atrapado en un siglo de oro perpetuo. Los vecinos abren sus puertas como sus corazones y los entremeses se meten hasta la cocina. Por la casa del señor Alejandri y el señor Lona podrían salir y entrar Cristinica perseguida por el soldado y entonces escucharíamos los parloteos de Roldán. Qué amables son Don Jonás y Doña Cruzita. Preparar un ponche calientito. Es la única manera de aguantar tus frías noches de ensayo, Enrique. Señor Duca, la iglesia de San Roque será un personaje indispensable. Se lo ruego, se lo suplico. La representación precisa del hermoso canto de sus campanas, sin cuya melodía, pues nuestra misión de honrar a Cervantes fracasaría. Pero aceptó participar. Y el día del estreno replicó, pero tan fuerte las campanas, que la gente salió pensando que se trataba de un incendio. Porque no he encontrado pájaros en el nido. Es decir, nadie que me las pidiese. Y bueno, pienso que estos entremeses no son tan desabridos, pues que no puedan sacar un buen gusto. Y que llevan de razonable que no han sido manoseados ni llevados a la plaza por esos farsantes que de puro discretos solo se ocupan de los grandes autores y de grandes obras. Pero don Miguel, fíjese nada más, esta noche mucha gente quiere verlas representadas. ¿Qué dice don Enrique? Mis comedias antes impresas que representadas. Pero para no parecer tan amargado, les voy a prestar algunas. Entre los personajes primos de Lope de Rueda, de Mira de Amezcua, del monstruo de naturaleza Lope de Vega. Maestro Adalberto, que comience la música de la Guarda Cuidadosa.
el soldado, que está siempre al lado de la casa que trabaja como sirviente, vigilándome e impidiendo a todo visitante que se le acerque. Contando justamente lo que contando me lo llamo la guarda cuidadosa. Me ha corrido a todo el mundo, desde el mozo que vende tranjaderas hasta el zapatero que me hace estas hermosas chinelas. Busco la fregona de esta casa para darle estas chinelas. Pues no tengo 6 reales para pagaros. Pero si son mondadientes, dámelas y vete. Cristínica, el zapatero elogió el verso que le declamé comparando mi pluma con el talento del noble de Vega. ¿Es poeta vuestra merced? Famoso. Y ahora lo verá. Es amor tan gran tirano que olvidado de la fe que le guardo siempre en vano, hoy con la punta de un pie da mi esperanza en vano. Estas son vuestras hazañas, fundas pequeñas y horañas, que ya mi alma imagina que sois por ser de Cristinica, chinelas de mis entrañas. A mí poco se me entiende de trovas, pero estas me han sonado tan bien que parecen de Lope. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué son o parecen buenas? Las mozas desdeñando a los soldados que ofrecen castillos ilusorios, pero solo dan pobreza real. Prefieren hasta los sacristanes, aunque solo puedan regalarlas con recortes de hostias o pedazos de signos. ¡Chirinos! Ya me puse de acuerdo con el licenciado Gomecillo, que es el gobernador de este honrado y pedregoso pueblo. Vi su anchurosa presencia. Le besé la mano y le saqué un adelanto de media docena de ducados. ¿Quién hiciste, champaya? Ya que de lo contrario, verá las maravillas del retablo más allá del cerro del Cubilete. Pues ahí te por aviso, chirinos. El gobernador dice que es poeta. ¡Ay, poeta! Cuerpo de mundo, ladrones de versos unos de otros. Pues como el tal Cervantes. ¿Qué? Que masacró con 3000 versos incomprensibles, disque simbólicos y mitológicos en su viaje al Parnaso. ¡Ja! Que es que muy preocupado por la poesía. ¡Ay, a ver! Los vimos semejante que están hechos a la masacona. ¡Ah! También vendrá Benito Repollo, el alcalde. ¿Repollo? ¿El que pedía pasaporte para entrar a este pueblo? ¡No más! ¡El repolludo ese! Y también vendrá la esposa de Juan Castrado, el rector. ¡Vaya distinguido público tendremos! Incontenible. Roldán tiene un problema de justicia por una chilladita que dio. Y Sarmiento, el esposo de la parlanchina, ha ofrecido a pagar esa deuda a cambio de un favorcillo muy especial. Señor Roldán, yo tengo una mujer. La más habladora de este planeta. Miles de remedios he buscado y ninguno ha funcionado. Me parece que si usted me acompaña a casa unos 6 días. No, no, no. 6 meses es más. 6 años ella podía curarse. Venga usted conmigo, por favor, y vamos a fingir que usted es mi primo. Primo, dijo usted, y dijo muy bien. Primo es el hijo del hermano de nuestro padre. Primo es el zapatero de una obra prima. Prima es una cuerda de guitarra. La guitarra se compone de 5 órdenes. Las órdenes mendicantes son 4 y 4 son los que no pueden llegar a 5. ¡Téngase, por Dios, quitar esa lengua! Dice usted muy bien, porque quien tiene lengua Roma va. Yo he estado en Roma y en La Mancha, en Transilvania y en la Puebla de Monte Albán. ¡Monte Albán es un castillo, como el castillo de Santa Cecilia! Que hay una placetilla que llaman Mejía Mora, en donde moran 2 hidalgos cuesta abajo y una taberna.
amigo, que allá dirá lo demás. Vaya delante usted, que yo le pondré a su mujer en 2 horas muda como una piedra. Ah, Beatriz, te presento a este caballero, don Roldán, que su nombre es exquisito. ¿Cómo exquisito? Toda cosa exquisita es extraordinaria. La ordinaria no admira. La admiración nace de 2 cosas altas. La más alta cosa del mundo es la equidad, porque nadie la alcanza. La más baja es la malicia, porque todos caen en ella. Porque allí estamos en todas las cosas. El principio, el aumento, la declinación. Declinación, dijo usted, y dice muy bien. Porque los nombres se declinan, los verbos se conjugan, y los que se llaman con ese nombre. Y los casados son obligados a amarse, quererse y estimarse. Antonello,
sabio Tontonelo. Nacido en la ciudad de Tontonela, hombre de quina y fama, le llevaba la barba a la cintura. Ah, os pongamos en la gendarmería y veamos tales prodigios. Voy a advertirle al señor gobernador que solo podrán verlo aquellos que sean cristianos verdaderos, que no tengan sangre judía y que no sean hijos bastardos. ¡No! A fe mía, que me tengo por fiel cristiano. ¡Tú! ¡Que fabricaste este maravilloso artificio! ¡Yo te conjuro, apremio y mando, que luego encontraré en ti! ¡Muestres a estos caballeros alguna de tus maravillosas maravillas! ¡Veo que asoma la figura de Valentín! ¡Atente, valeroso caballero! No hagas tal desaguisado y hagas tortilla a tanta y tan noble gente que aquí se ha juntado. ¿Lo veis, señor gobernador? ¡Ah, pues claro que lo veo! ¡Milagroso caso este! Ya veo yo a Sansón como el gran turco. Veré lo que sea. No quiero ser desterrado de estas tierras ahora solo cristianas. El agua de la fuente que da origen al río Jordán. Toda cuanta mujer que tocará en el rostro se le volverá como la plata bruñida. Y a los hombres se les volverán las barbas como de oro. ¡Amigo, descúbranse el rostro y móquense con el inmortal sabroso! ¡Que sus rostros serán como la luna! ¡Señor alcalde, venga a remojar sus barbas! ¿Pero qué puede ser esto? ¡No me ha tocado ni una gota en la cara! ¡No seré yo, bastardo! ¡O por mis venas corra sangre musulmana! ¡Échense todos! ¡Échense todos! ¡Posa! ¡Posa! ¡Ove! ¡Ove! ¡El diablo lleva el cuerpo de este turillo! ¡Sus partes tienen de osco y de bragado! ¡Si no me tiento, me lleva de vuelo! ¡Señores míos! ¡Haga que salgan figuras que no nos alboroten tanto! No lo digo por mí, sino por estas muchachas. ¡No pienso volver en mí en 3 días! ¡Ya me vi en sus cuernos que los tiene agudos como la lesna! Yo no veo nada. No he de decir que veo cualquier cosa, por mi negra mía. ¿Y quién es aquí el gobernador? Soy yo, que manda vuestra merced. En media hora arribarán 30 hombres para quienes solicito alojamiento. ¡Ah! ¿Seguro que nos manda el sabio Tontonelo? ¡Hagan salir de nuevo a la doncella Herodías para que este hombre vea lo que nunca ha visto! Por sus cabales y por mía. Ven acá.
Camotil lo han arrastrado. Si esa muchacha ha correspondido tan altamente, lo cual no creo, a la miseria de tus dádivas, ¿cómo corresponderá a la grandeza de las mías? ¿Y cómo ha correspondido, Cristina, a la cantidad de favores que le has hecho? ¿Con no verme? ¿Con no hablarme? ¿Con maldecirme cuando me encuentro por la calle? ¿Con derramar sobre mí las lavazas cuando jabona y el agua de fregar cuando friega? Y esto es cada día, porque todos los días estoy en esta calle y a su puerta, porque soy su guarda cuidadosa. Soy, en fin, el perro del hortelano.
jueves a bordo del autobús chihuahuense nocturno. Es el pasajero de las eternas madrugadas entre Ciudad de México y Guanajuato. Se acomoda en los dos asientos. Se estira y viaja a las constelaciones de sus sueños. Durante más de 30 años viajará de Ciudad de México a Guanajuato. Es un viaje tan largo que el sol representaría la distancia en kilómetros que existe entre la Tierra y la Luna. El viaje de ida son unos 400 kilómetros por las carreteras antiguas. Así que calculemos 800 kilómetros por 50 viajes al año, unos 20.000. Se estima que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros. Aunque en el perigeo puede ser menor, ya que en el apogeo la distancia entre la Tierra y el satélite se alarga. ¡La cabeza no me deja dormir! ¿Me permite sentarme en el asiento vacío? Discúlpeme, pero he comprado los dos asientos y necesito descansar. Y además quepo perfecto. ¿Y esto? Ah, es usted Mortimer Brewster, el crítico. Debo estar soñando. Pues debería usted tener más consideración con el teatro, con las obras. ¿Acaso las obras tienen consideración conmigo? Muchas obras de teatro que vi no me enseñaron nada. Por favor, ¿qué quería que le enseñaran? Los personajes actúan como si no tuvieran juicio. Se ve que usted no ha tenido que soportar tantas obras como las que vi esta noche. Su argumento es ridículo. Perdone, padezco una enfermedad profesional. Mire, arsénico y encaje antiguo. Es una fina comedia de humor negro en donde podemos apreciar el delicado límite entre la locura y la cordura. Yo no sé qué le ve de ridículo. No piense mal de mí por ser crítico teatral. Alguien tiene que hacer estas cosas. ¿Pero qué espera después de que la han montado en Broadway y en la Ciudad de México, donde tuvo en el reparto a Virginia Fábregas? Ahora, montarla con estos imberbes. ¡Eso es irrelevante! Es una excelente comedia de examen para estos alumnos de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad. Algunos muy sobresalientes, como Gloria Martín del Campo y Flora Gómez. Pisar un escenario tiene sus consecuencias. Ah, sí, no importa que sean jóvenes. En eso estamos de acuerdo, señor Brewster. Pero ya eso lo veremos el sábado por la noche, por favor. Siga durmiendo. Soñando. Nos vemos el sábado después de función. Hey. Bueno, en realidad quien irá a cubrir el evento será Salvador Novo. Tal vez se le haga una crítica llena de adjetivos. Los argumentos por los que se desliza de forma satírica tendrán que genial y ejemplar esta obra única, sensacional, irrepetible. ¡Oh, que ya se calma! ¡Qué mágico! Como si uno pudiera dormir ante tal encomienda. 20 escenografías con un presupuesto tan reducido. ¿Ves? Aparte del estrés de estar trabajando con directores tan quisquillosos como André Noé o la señorita Harmony. No tuve más remedio que seguirlo hasta Guanajuato para todos estos asuntos pendientes. Enseguida se ve la chispa en los ojos de quien ha nacido con talento e ingenio. Este joven arquitecto, Alejandro Luna, quiere devorarse al mundo. Y en la primera oportunidad, cuidado, porque lo hará. Maestro, el dinero no alcanzará. Bueno, la única solución que se me ocurre es que hagamos una sola escenografía para todos los montajes. Suena descabellado, pero si hacemos unas estructuras y módulos a manera de Apple Creek, creo que vamos a resolver el problema. Bueno, pues me parece adecuado. Siempre que le alcance el dinero. Alejandro, estoy muy contento de que usted comande a esos muchachos de la preparatoria. Mire, creo mucho en este proyecto y pienso que esto será una gran experiencia para todos. Les hemos puesto directores de primera. Usted se encargará de ampliar su nivel de producción. Me paso todos los días de grupo en grupo y no me alcanza el tiempo. Bueno, pues es que esto es así. El otro día estaba pensando que aunque hemos pasado a formas más académicas en cuanto al aprendizaje de la formación teatral, la experiencia sobre el escenario sigue siendo básica. Estoy totalmente de acuerdo.
El verdadero teatro se aprende sobre la práctica. Así es. Ya que es usted tan práctico y competente, le voy a encargar unas diligencias. El señor Orcasitas quiere verlo para todo aquello de las pelucas, los postizos, el maquillaje, no sé qué tal. ¡Ah! Muchos montajes requieren de su arte por la edad de sus personajes. ¡Claro! No se olvide de pasar con el señor Arce para que nos preste sus muebles. ¿Sabe dónde se encuentra en esa casona en Coyoacán donde filman esas películas de terror? ¡Casona, maestro! ¡Es un museo! ¡El mobiliario es exquisito! La semana pasada hice cita y me encontré al santo, el mismísimo enmascarado de plata enfrentando a la momia azteca en plena fila. Maestro. Gloria, universidad. Tomás, universidad. Espero que cuiden bien mis muebles. ¡No los toquen con las manos sucias! ¡Son piezas únicas! Señor Arce, este silloncito nos sirve perfecto para la obra que estamos montando. ¡Jovencita! Este es un sillón estilo isabelino, de noble madera de caoba, fina marquetería y aplicaciones en bronce. Y esos brazos de cisne son demasiado para lo que le quiere su obra. Le suplico sea más específica. Nos pidieron que buscáramos muebles del siglo XIX. ¡Jovencita! El siglo XIX comprende 100 años. Y en ellos hay muchas décadas y estilos. Lo que ustedes necesitan es algo más sencillo. Sí, un tanto aburguesado, pero definitivamente de materiales más humildes. Tal vez Palo Santo, un pino chapeado, pero definitivamente más popular. Luna, no volveré a prestarle nada a sus estudiantes si no lo piden de manera adecuada. Perdón, señor, no vuelvo a pasar. ¡Ah! ¡Oh, tanto! ¿Nosotros qué vamos a saber? Nosotros no lo podemos decir en escenografía, ¿sabes? De ley que no. Señor Orcasitas, vamos a necesitar unos bigotes y unas llagas para los personajes de François y Henry de Muertos sin Sepultura. Ah, pida lo que quiera. Unas barbas de Carranza, un bigotito a la Clark Gable. Ah, pero que son de pelo natural, son mucho más caros. Yo voy a necesitar una barba larga. Interpretaré a un señor ya grande. Es griego. Se llama Agamenón. Caracterizar, amiguita, caracterizar. Conmigo no hay trenzas ni coletas que falten. Ni tupeo y ciñé que no le devuelva la dignidad a un viejo maltratado. Pues yo creo que el señor Arce usa bisoñé. Viejo quisquillos. ¡Qué original su caracterización, amigo! De verdad, increíble. Porque siempre piensan que estoy en personaje. Thank you.
Calderón, lo primero que se ve es un cadáver. Semejante loco. Mi primo Tem se cree el difunto presidente Teodoro Roosevelt. Menos mal, podrían creerse cosas peores. Por ejemplo, tú eres crítico teatral y de periódicos baratos. Bueno, el abuelo también estaba bastante loco. Se hacía el médico, aunque era una especie de curandero. Hacía experimentos con los pacientes y las autopsias, especialmente en casos de envenenamiento. ¡Pero te vi tan feliz siendo el presidente! ¡Preferimos que sea Roosevelt a no ser nadie! Ahora la doctora Hunter ya está haciendo los trámites para internarlo en el hospicio, naturalmente, después de que el señor nos llame. Planean llevar a Teddy a un hospital psiquiátrico. La locura persigue a la familia. Teddy está en el sótano. Iré por él inmediatamente. ¡No! ¡No hay apuro! Tiene que ir al sanatorio esta misma noche. ¡Eso no será posible! ¡Hasta que el señor nos llame! ¡Escuchen! Tengo algo espantoso que decirles. Teddy ha matado a un hombre. ¡Qué disparate! ¡Teddy es tan inofensivo! ¡Tía Abby! ¡Hay un cadáver adentro del arcón! ¡Sí, hijo! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¿Lo sabes? Naturalmente, querido. Pero eso no tiene nada que ver con Teddy. ¡Martin! ¡Olvídate para siempre de ese caballero! ¿Olvidarme? ¿Pero quién es el muerto? ¡Adam! ¡Adam Hopkins! ¡Es todo lo que sé de él! Además de que es metodista. Y que estaba solo en el mundo. Él sufría. ¿Pero qué hace allí? ¿Qué le ha pasado? ¡Ah! ¡Muerto! Tía Marta, los hombres no acostumbran meterse en un arcón y morir. ¡No! ¡Primero se murió! ¿Quieren decirme cómo es que murió? ¡Ay, pero qué preguntón eres! ¡Está muerto! ¡Ese hombre se murió! Porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero cómo? Pues se lo puse en el vino de saúco porque sabe menos. En el té tiene un sabor muy amargo. No, hicieron ustedes. Yo misma lo coloqué en el alcohol. Ay, me costó mucho trabajo. Estaba bien pesado. Bueno, querido, ahora que lo sabes, debes olvidarlo. ¡No! ¿Qué haremos con el cadáver? ¡Cálmate, querido! ¡Cálmate! ¡Arrátate bien, que ya estás grandecito! ¡Pero no podemos dejarlo ahí! ¡No pensábamos dejarlo ahí! ¡Teddy ya está cavando una fosa junto a nosotros! ¿Otros? ¿Significa que hay más? Este es el número 11, ¿verdad, David? No, querida, no. Recuerdo que cuando llegó el señor Hopkins, se me ocurrió pensar que con él llegaríamos a la docena. Bueno. ¡No! ¡No es lo mismo! ¿Quién fue el primero? ¡El señor Michel! Era un viejito encantador. Estaba solo y desamparado. Sentimos mucha lástima por él. Y murió ahí. ¡Ahí! ¡En el sillón! Le dio un ataque al corazón. Y pensamos que podríamos darle paso a otros ancianitos. Debió ser terrible para ustedes. No, querido. Era volver a lo natural. Tu abuela solía tener uno o dos cadáveres tirados por la casa. ¿Recuerdas el laboratorio de tu abuelo? Y la habilidad de mezclar las cosas. Oh, pues tu tía heredó ese don. Por cada litro de licor de frutas, pongo una cucharita de arsénico, media de estricnina y una pizca de cianuro. ¡Todo un explosivo inmediato! Sin embargo, uno de los ancianos logró decir...
a la entrada del hermano Jonathan. Es un asesino profesional y tiene un cadáver oculto en la cajuela de su auto y viene acompañado por el doctor Einstein, que es alcohólico. Le ha practicado un procedimiento de cirugía estética en la cara que lo hace parecer al actor Boris Karloff en su interpretación de Frankenstein. Doctor, esta es la casa de niños. Parece un buen refugio. Aquí viven mis dos tías solteronas y mi primo T. Lo que necesitamos es un buen trago. ¿Quiénes son ustedes? ¡Lárguense de aquí o los meto un plomazo! Tía Marta, soy yo, Jonathan. No, usted no tiene voz de Jonathan. Pero si soy Jonathan, su sobrino. Ay, usted no puede ser fuera de esta casa. Tía Abby, veo que aún conservas ese precioso anillo que la abuela compró en Inglaterra. Y tía Marta, aún llevas vestido de cuello alto para esconder la cicatriz que el abuelo te hizo al quemarte con el ácido. Sí que parece la voz de Jonathan. Bueno, Jonathan, ¿tuviste algún accidente? ¡Es mi cara! El doctor Einstein la ha cambiado. Hizo una cirugía estética. Ahora que lo pienso, tu cara me parece familiar. ¿Recuerdas cuando fuimos al cine y llevamos al pequeño George? ¡Ahora estaba tan aterrada! ¡Era su misma cara! ¡Frankenstein! En los últimos 5 años le hice 3 caras distintas. Esta última la saqué después de haber visto esa película. ¿No es muy original? Jonathan, ¿dónde estuviste todos estos años? En Inglaterra, Australia y Chicago. El doctor Einstein es mi socio. Se dedicó a la política. Quería ser presidente de la República. Teddy está bien, igual que Mortimer. Él no salió crítico teatral, el pobre. Sí, sí. He visto su fotografía en la sección que escribe en el diario. Marta, tenemos muchas cosas que hacer en la cocina. A ver, vamos. ¿Dónde iremos ahora? La policía. Tienes fotos de esa cara. Tendré que volver a operarte. Habrá que buscar un lugar adecuado. ¿Dónde pondremos al señor Esperanza? ¡Olvídate de Esperanza! No podemos dejar un cadáver en la cajuela del coche. No tenías por qué matarlo. Era un buen hombre. Amablemente se ofreció a llevarlo y se te ocurrió estrangularlo. No podría permitir que me dijera que me parezco a Boris Carlos. Tú tuviste la culpa. Tú me hiciste esta cara. Te la arreglaré lo más pronto posible. ¡Usaré el método rápido! No, doctor. Esta vez tiene que ser algo artístico. Recuerde que estamos frente a un gran crítico de teatro. Está bien, pero antes necesito un trago. ¡No puedo hacerlo sin beber! ¡Los dos necesitamos un trago! ¡Nos preparemos! ¡Quedarse por esta noche! ¡Solo por esta noche vamos a acomodar el cuarto! ¡Tías! El doctor Einstein está muy cansado y necesita un trago. ¿Podrían regalarnos uno? ¡Claro! ¿Cuántos años dice que tiene, doctor Einstein? ¡Ah! ¡Tantos que no se han olvidado! ¡Ya he vivido lo suficiente para haber visto todo! ¡Tome! ¡Este es un licor que nosotros mismos hemos preparado! ¡Su sabor es delicioso! ¡Está para morirse! Que quieran triunfarse con el mejor.
septiembre de 1972. Mustafa apunta a la comitiva oficial que está a punto de inaugurar el primer Festival Internacional Cervantino. Al centro se encuentra Agustín Bolachea en representación del presidente Luis Echeverría. Óscar Urrutia, el director general del festival. Manuel Moreno, que es el gobernador del estado. Y Enrique Carbón Arismendi, el rector de la universidad. Pero nadie quita la mirada de la presidenta del patronato y madrina del festival. Dolores del Río, Dolores de María Candelaria, Dolores de las Abandonadas. La diva mexicana en Hollywood, la musa que hizo falta en el Teatro Juárez, según dijo alguien. Siempre he estado agradecida y enamorada de Guanajuato. Cuando hicimos la película Bougainville, hecha por el indio Fernández, mi personaje era Amalia de los Lotes y mi galán, Pedro Armendáriz, quien hacía de capataz de la mina donde ocurría la tragedia. Me parece que no hay mejor escenario para la fiesta del optimismo, la fraternidad y la inteligencia que la colonial ciudad de Guanajuato. Ni mejor nombre que Cervantes para bautizar un encuentro donde los artistas buscan hacer con su trabajo un mundo mejor. Y usted, don Enrique, y su espléndida labor desarrollada en estas dos décadas. Este festival no se habría realizado. Queremos entregarle una medalla de oro, reconocimiento especial por haber mantenido vivos y con éxito los entremeses cervantinos. Muchas gracias, Dolores. Gracias a todos por estar aquí. La importancia del arte para lograr la paz es encontrar el verdadero sentido de la libertad, el amor y la piedad, que es el fin del Quijote. Y así la humanidad volverá a encontrarse a sí misma para poder gozar de la sabiduría de la paz. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cómo ve la oferta cultural del festival? Pues imagínate, Dolores, 70 países, 15.000 espectáculos, casi, ¿no? Y bueno, tendremos que desdoblarnos para poder ver teatro, ópera, música, conciertos. No, esto va a ser una locura, Dolores. Bueno, pues vayamos. Tengo mucha importancia y quiero ver ese espectáculo que traen los checoslovacos. Trae unos entremeses maravillosos. Bueno, pues vayamos al teatro principal porque empieza la función. Muchachos, cuidado con esos carros, por favor. Pásense del otro lado, si son tan amables.
Estos artefactos del Periplum de Alemania y del Theatertoll de Bélgica son enormes, pero también muy delicados. Hay que tener mucho cuidado, por favor. ¡Qué bien! Veremos a las mejores compañías de teatro del mundo y son gratis. ¿Pero cómo trajeron estas maquinarias? Bueno, pues llegaron en barco desde Europa y luego del puerto de Veracruz en unos contenedores de tren hasta la ciudad de Guanajuato. ¿Saben, muchachos? Acabo de recordar unas frases del gran Cervantes. Aprendo de la gran escuela humana y franca de la calleja, donde roban mesero, gritan vendedores de hortaliza, burlan mujeres de medio patio y cobran los medrantes con ribetes de truhanes. La calle como una fiesta, las plazas como lugares de gozosa convivencia. ¡Sí! ¡Ven, Sonia! Seremos demonios seduciendo la vida a cada paso. Y festejemos con estos catalanes del comedians. Las brujas jubilosas danzan envueltas en cínicas carcajadas. ¡Tremenda adrenalina! ¡La de esos locazos de la fucha de Spas! ¿Cómo ser joven y no experimentar el vértigo? ¡Me encantan sus despedidas y reverencias! Tus ojos son puertas a universos y galaxias. Brinquemos por los planetas de teatro, estudio, festi, que desbordan fantasías escénicas. Ahora siento la caricia del movimiento del circo Iguaz. Estos suizos sí que son poesía exquisita. Sería lindo ponerle un poco de... ¡Tremendos espectáculos, eh! Pero no hay que confundir lo grandioso con lo grandote. Un espectáculo puede caber en un teatrino, en un baúl, en una carreta, como el espectáculo para un solo espectador a través de la mirilla donde me homenajean. Como en el baúl de Iñaki, de Piojos y Actores, de Sánchez y Esterra. ¡Qué pareja de actores y qué lujo de texto! Pero, ¡qué dura la vida en las tablas! La vimos en una plazuela ahí por el Callejón del Beso. Sonia, ahora tengo 45 años y no pude ser actor. Tengo 2 hijos y soy abogada. Pero nunca olvidaré aquel otoño en Guanajuato. Beto, tengo 44 años. Nunca dejé la danza. Ha sido mi familia, mi compañera, mi religión. Y ese año bailaré aquí. Muchacho de otoño, disfruta cada día como una lenta y deliciosa mordida. Lame sus horas y chupa cada minuto de la juventud. ¿Y usted, señor, tiene algo que ver con el teatro? No, yo no, para nada. Yo solo ando rueando, como diría mi gran amiga Olga Hart. Mustafa sigue a la casa de sus imágenes. Las estatuas de El Quijote y Sancho Panza pronto serán reveladas. Mi cámara está lista y justo en el momento de la revelación hay que quitar el paño. Este es actor en la lanza y más de un invitado por sequeo para quitarla. ¡No me cubras con una mortaja! ¡Que aún estoy viviendo y coñando! ¡Atrás, bellacos! ¿Con quiénes pienso hacer batalla? ¡No huyades, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acometa! ¡Mi amo con la lanza en el ristre embistió el trapo que estaba sobre nosotros y dándole una lanzada! Pero a esta le envolvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose entre sí al caballo y al caballero que fueron a rodar muy maltrechos por los callejones de Guanajuato. De alguna manera extraña, el caballero fue a dar allá por el rumbo de la panorámica, donde se cuenta se batió en combate con la estatua del Pipila. Ay, amigo Sancho, justo hoy han vuelto esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de mi festejo. Si no me quejo del dolor,
es porque no han dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. El día de la inauguración fue de grande. La cena oficial fue en el restaurante Dulcinea del Toboso, donde los comensales, con su respectiva invitación, asistieron al evento de rigurosa etiqueta y escucharon a María Dolores Pradel. Una veredita alegre, con luz de luna de sol, tendida como una cinta, con sus rayos de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando a tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermosa ni más luciera. Caballero, en tu andar andar luce la seda al andar andar. Apresura el paso, Sancho, que ya entona mi canción. Fuera de mi vista, bellaco, que esta es una fiesta en honor de mis campañas de caballería. Mire, viejito, esta es una cena para un invitado de honor y sus ropas no se ajustan al código de etiqueta. Este no es un evento para artistas callejeros, ni mucho menos para estratos vivientes de la Plaza del Baratillo. ¡Qué insulto! La vestimenta de un caballero siempre está a la altura de cualquier gala. ¡En guardia, bellaco! Que he de batirme en duelo contigo, que como dé lugar, habré de entrar a esa fiesta. ¡Ay, déjalo, señor! ¡Déjalo, déjalo! Que este gran luz se nos tunde, y además tiene armas con tecnología que nosotros no conocemos. Deje las tristezas y las amarguras que solo se hicieron para las bestias. Me voy solo porque él me lo pide. Distorsionadas de fotografía en sepia.
pletóricas de belleza y dolor de una Polonia ocupada. Dogmas de sus maestros. ¡Tradición y traición! ¡Esa es la consigna! Pandur. Tomás Pandur. Eres tan rápido como el pensamiento humano. Tu provocadora escena desmiembra arquetipos purificándolos en un monumental espejo de agua. Eso y más, es tu Fausto en el auditorio del Estado. Todo lo que entra a escena se transforma. Es la alquimia. Eso decías. ¿Cómo imaginar que unos meses después ya no estarías con nosotros? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Creen que pueden hacer lo que quieran? ¡Oh, mi querido Sancho! ¡Estos salvajes han destrozado mi obra! ¿Hubieras visto a Peter Brook meter sus asquerosas manos en mi disparatada historia? ¡Descerebrado! ¡Torsión por las orejas! ¡Oh! ¿Y qué decir de Cacarro Sep del Teatro de Ornitorrinco de Brasil? ¡Muy rojillo su montaje! ¡Mereces palitroque por el culo! ¡Y qué bueno que estás bien muerto, padre Yarri! ¿Así le tuviste que soportar las cuestiones del londinense de Clandonelan, de ser un ubú muy neoliberal, muy limpiecito y trajeadito? ¡Recontra mierda! ¿Dónde quedaron los círculos de mi jodida gordura? Mi querido Sancho, será mejor que vayamos a buscar algo de comer, porque ya me chillan las tripas de hambre. ¡Ay, pobre ubú! He ido a buscar unos duelos y quebrantos o una olla podrida. Y lo único que he encontrado son las enchiladas mineras, que es lo único que llantan en estas tierras. Y las guacamayas, que me han dejado más enchilado y llorando más que los cantes de Morente. Pues entonces, vayamos a recrear el paladar. ¡Hembras!
suelta la jauría. Son los lobos, estibadores a las órdenes de Goyo, que se fletan unas madrinas cargando las producciones para que lleguen a los teatros. Por cierto, va a haber una fiestecita con los técnicos. Sí, va a estar Don Chilo, el Goyo, la Hilda, la Colorina, el Rubio y también va a estar el Burro. ¡Ay, doloroso el Burro! ¡Ay, vamos, cariño! Les amenizaré la noche con una parodia de La búsqueda del amor. ¡Suelta el listón de tu pelo! De la oportunidad
se sentirá bailar en ese teatro? Es la pregunta que todos nos hacemos sentados desde las butacas del hermoso Teatro Juárez. ¡Ah, tan lleno de historia! Un espacio viviente donde brotan las alas al bailar, volar y ser dioses en un acto. En el Cervantino se respira la gloria de esos seres inmortales que han pasado por aquí. Alvin Nicolai, Mercy Cunningham, Guillermina Bravo y Marie Julien. Y es que solo aquellos que han vivido la droga de la adrenalina por el torrente sanguíneo saben lo que es sobrevivir, volar, enaltecer el espíritu. Después de tantos años de representación en un teatro como este, cada año la cita es aquí, en este pequeño espacio pedregoso de la vasta tierra. Y llevamos meses esperando que estas y otras estrellas brillen en este y otros foros de Guanajuato. Philippe Coufflet. El Ballet Nacional de España. Gloria Escalero. El tío. De manera que aquí se han de hacer las bodas del rico Camacho y de la hermosa Quiteria. El tal Camacho es liberal y dijo que se le antojaba de enramar y cubrir todo de hierbas. Pero el piso de este teatro más bien parece mármol. Con lo rico que es Camacho, yo creo que mandó a ponerlo para que lucieran con más pompa las danzas que tienen preparadas para las bodas. Mi señor, los bailarines ya se preparan para las danzas. ¿Sabe usted cuál es el programa? Un primer grupo de danzantes lo forman 24 zagales de gallardo parecer y brillo, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, bandeados por un ligero mancebo. Este comenzó enseguida a enredarse con tantas vueltas y con tanta destreza que ninguna me había parecido tan bien como aquella. ¡Mi señor! Ya se escuchan ligeros sonidos de diversos instrumentos, como flautas, tamborinos y salterios. ¡Y adelante! ¡Este ligero mancebo! Tenía 10 años, cuando mis padres me llevaron a ver una majestuosa obra de arte. Impactada por el movimiento, entre zapateados y palmas, quería detener el tiempo para dejarme envolver por esa danza. Mi vida se cuenta en un antes
y un después de la Fuente Ovejuna de Antonio Gallo, ese respetuoso creyente de la tradición y la voz del pueblo. Verle una sola farruca fue suficiente para lanzar en la búsqueda de lo que ahora es. Que nunca en esta pandemia es de vital importancia alimentarse de estos corceles galopantes que tienen vida en cada una de sus células, ya sean asiáticas como Chiang Kai-shek o del occidente como Martha Graham, para extasiarnos, para provocarnos, para hacernos creer en la existencia de un ser que permitió la existencia de estos dioses en la tierra. Agrandemos la memoria de lo vivido para no languidecer de nostalgia. Cada paso entregado, cada peso dado, cada idea plasmada, es un canto a la gloria de la existencia. Jorge Don danza en círculos el bolero de Becher, y al borde del escenario de la Alhóndiga de Granaditas se encuentra el alma de un público sediento que proclama: ¡necesitamos alimento para el alma!
Será su último montaje. ¿Qué dices? Tenemos ruedas para rato. Mejor vamos a seguir ensayando el texto. Caminos, no sé por qué me recuerdan a aquel
días cuando ya hacía magia en Pachuca siendo apenas un niño. Hace muchos años, tantos como los que llevamos aquí, encantados por el sabio Merlín. Hacía trucos con cartas, con monedas, con mi cigarro. Hacía trucos con cajas de doble fondo que construía mi madre. A mi hijo Enrique, Iki, le encantaba que le hiciera trucos de magia, hasta que empezó a descubrir todos mis trucos. ¡Mirad! En esta oscura cueva reluce este libro. Son escritos de vuestra juventud. El coleccionista de nubes. Hoy amanecí desnubando cielos. Profesión del tiempo y de los aires. Profesión de siglos anteriores. Rebaneros de épocas de oro. Había dos nubes de impresionante y exuberante belleza. Una era blanca, con los bordes irisados. La otra, ceniza, cautelosa, enigmática, con unos flecos como barbas de chivo. Seguiremos catalogando nubes y archivando paisajes. Esta fue la primera vez que publiqué. Tu existencia es como esas lamparitas de minero agonizantes luchando con esta larga agonía. Llevas 4 meses en terapia intensiva. ¡La eternidad en un viaje a la luna! Pero ante la oscuridad siempre nos quedará el teatro, como una titilante lámpara de carburo que embate contra la noche eterna. Muchachos, vamos a retomar desde la entrada del agua al túnel. Por favor, tomen sus lugares. ¡El agua! ¡Ha venido más deprisa! Se desliza como una serpiente negra. Es la muerte lenta, furtiva. Pronto el agua te llegará a la garganta. ¡La muerte no está mala! No habrá que picar más piedras, ni levantarse de madrugada en invierno. Se podrá dormir sin sueño. No es mala la muerte, solo el morir. Lucharemos por el último rincón hasta perder la razón entre gritos. No, prometamos que moriremos como hombres, como camaradas. Nos damos la mano, nos decimos adiós y juntos, como camaradas, traspasamos el negro umbral. ¿Podrás hacerlo? Sí. Quizás yo pueda también, si me hablas. Háblame cuando veas que me vuelvo loco de miedo. Llámame hermano. Entonces me hablando enseguida porque nunca tuve a nadie. Sigue creciendo el agua. Sigue. ¿Sueles rezar? Sigue soñando y tu sueño cambia de la cueva a un cuarto de hospital. Caballero don Enrique, son tu hijo, Ike, y tus nietas que vienen a visitarte. Quisiera correr a abrazarlas, pero después de tantos meses postrado en esta cama de hospital, el cuerpo no me responde. ¡Cuán rápido te devora esa bestia de células anómalas llamada cáncer! Llevas 4 meses de cuidados intensos y conectado a esa tubería con la que meten aire a tus pulmones. Enrique, hijo, por favor, quiero caminar. Papá, hay que esperar a que te recuperes. No. ¡Quiero caminar! Papá, estás muy débil. ¡Quiero caminar ahora! Está bien, pero déjame ayudarte. Papá,
Suéltame. Te vas a caer. ¡Suéltame, te digo! Esto solo lo hago, Enrique, para que te des cuenta del poder de la mente y que cuando uno quiere hacer algo, lo hace. Soy médico y no me explico cómo una persona en ese estado pudo haber realizado tal hazaña después de haber estado tantos días en cama. Fue la última vez que hablé con mi padre. Un momento bastante conmovedor. Pocos días después. Adiós, pipa heroica. Compañera de mil batallas. Vencedora de esta justa definitiva. Te quedarás colgada en un hilo de alambre y nadie jamás te usará por toda la eternidad. Adiós, amigos. Adiós. Adiós, amigos músicos. Adiós, público. Adiós al teatro. Adiós a todos. ¡Regocíjense! Porque yo me voy muriendo. O más bien, me voy rueleando.
Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Gobierno de México.